gente, ¿cómo están? Yo soy Jorro y este es mi universo. 5, 4, 3, 2, 1. Hablaremos del posible crossover que habrá entre Beast Morphers y RPM. Pero esto aparentemente no sería con la aparición de los Rangers, sino que sería con la participación de la Doctora K y el Coronel Truman. Hay tres teorías con respecto a su regreso. La primera es esta, la segunda es de los Beast Morphers versus Vengix en Corintia, y la tercera es la Doctora K creando un nuevo equipo de Power Rangers RPM. Las otras dos teorías las estaré trayendo la próxima semana. Estas dos semanas se las dedicaré a hablar sobre el crossover y las posibilidades que hay. Tal vez haga tres semanas de Beast X RPM, dependiendo cómo se vayan desarrollando los videos. Material tengo para traerles, así que apoyen con su like. Además, les daré tres fanmade con respecto al crossover Beast X RPM. Pero ahora vamos con el video de hoy. Hace ya un tiempo se había confirmado ya el regreso de estos dos personajes para Beast Morpher temporada 2. Más o menos esto hace un año, y desde entonces hay teorías dando vueltas. No solo en internet, sino también aquí adentro. Yo ya hablé de una teoría ligada a esto en el video anterior. Si no lo has visto, te dejo aquí para que cliques y vayas a verlo, o abajo tienes el link en la descripción. Con el regreso de estos dos personajes confirmado por parte de Hasbro, comencemos a debatir sobre su aparición. Lo que se me ocurre a mí es que la Doctora K llegue con el Coronel Truman al universo principal para parar a Evox, ya que han descubierto que Evox es una versión actualizada de Vengix. De esto hablo en el video anterior, para más información clic aquí. Sabiendo que Vengix sobrevivió y está en otra dimensión generando caos, la Doctora K recurre al Coronel Truman y a su equipo, ya que los Rangers de RPM están inactivos. Al llegar al universo principal, la Doctora K descubre que hay una organización que está combatiendo al virus. Así que la Doctora K se une a ellos para ponerle fin a Evox de una vez por todas y vencer finalmente a Vengix, sin posibilidad de evolucionar o cambiar de cuerpo. Este suceso podría darse entre el episodio 15 y el 17 de Beast Morpher temporada 2 debido al Sentai. Ocurre así, en Go Busters, Messiah, que es la contraparte de Evox, es derrotado en el episodio 44. Entonces, Enter y Escape, contrapartes de Blaze y Roxy, toman el control y deciden ponerle fin a los Go Busters. Esto se podría adaptar a Power Rangers, teniendo el fin de Evox junto a sus generales. Pero esto no sería así, ya que Blaze, Roxy y Scrozzle sobreviven. Entonces tenemos un fin falso de temporada en el episodio 17. Entonces, en el episodio 18, los Rangers están celebrando el fin de Evox. La Doctora K y el Coronel Truman regresan a Corintia. Pero los Rangers descubren que Blaze, Roxy y Scrozzle siguen vivos. Entonces, en los siguientes dos episodios, los Rangers buscan la manera de acabar con ellos. Y cerrando en el episodio 20, finalmente lo logran y terminan con esto. Sinceramente, así me encantaría que termine la serie. Sí, un poco similar a cómo terminó la primera temporada, pero con algunos cambios. Todo esto es una opinión y teoría mía, pero me encantaría saber qué piensan ustedes, así que dejen su comentario por aquí abajo. Esta es una de las posibilidades que encuentro para que la Doctora K y el Coronel Truman regresen, a menos que las cosas sean completamente distintas y descubramos que Vengix no es Evox. Entonces la Doctora K contactaría a los Beast Morpher Rangers para que le ayuden a ella en la batalla contra Vengix en Corintia. Mental Explosion versión 2. Pero todo esto lo dejaremos para hablar en otro video. Ya saben, comenten sobre esta teoría y la participación de la Doctora K en Beast Morpher. Me gusta leer sus opiniones al respecto, así que ustedes vayan y comenten. Dale, baja y comenta, vamos, te obligo, ¿eh? Déjenme saber qué les pareció este video por aquí abajo en los comentarios. No se olviden de buscarme por mis redes sociales, tienen un enlace de Instagram y Twitter por aquí abajo. Recuerden que soy administrador de la página de Facebook de Rancher Project, así que los invito a darse una vuelta. Tienen el link del grupo oficial de WhatsApp por aquí abajo. No dudes en darte una vuelta por mi canal, que podrás encontrar muchas cosas de los Power Rangers. Suscríbete si te gusta el contenido, activa notificaciones y por supuesto apoya este video con un buen like. Recuerda darte una vuelta por la sección de la comunidad, que ahí estaré subiendo cositas. Sigue los canales recomendados que te dejo por aquí abajo. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima sintonía. Los saluda Universo Jorro.